Villarejo sigue siendo el gran protagonista de la actualidad española, con permiso de Franco. Esta semana nos hemos enterado de que Iberdrola también contrató sus servicios para espiar, entre otros, a Manuel Pizarro cuando era presidente de Endesa y a otros competidores para conseguir proyectos millonarios. Y no en un momento puntual, sino durante varios años, como BBVA. Nos creíamos que esto del espionaje industrial era una cosa de las películas de Hollywood y resulta que la lista de empresas españolas que no han contratado a Villarejo es más corta que la de las que sí lo han hecho, porque se habla de numerosos bancos y grandes empresas que también han tirado del superagente 86 ibérico para espiar a otras compañías, a políticos, a periodistas, etc. Iberdrola está calcando el manual de BBVA. Primero, una investigación interna que obviamente se quedará en nada. Después, echar al jefe de seguridad como si éste hubiera actuado por su cuenta. Seamos serios, en BBVA no se movió un papel sin que lo supiera Francisco González, ni en Iberdrola sin que lo supiera Ignacio Sánchez Galán. Después, probablemente, encargará una investigación externa, posiblemente a una de las Big Four, que dirá que no hay pruebas, nunca las hay, y acabará todo en el juzgado. En el caso de BBVA, han destituido a Antonio Béjar al frente de la operación Chamartín después de declarar en la Audiencia Nacional. Un movimiento muy feo que parece un aviso para navegantes. Veremos cómo terminan estos asuntos. Pero lo que está claro es que espiar al vecino es el deporte nacional. Sé lo que me pasa.